parecido a la Sagrada Familia, su obra maestra. Sin embargo, lo que podemos ver hoy en día, en la villa de Santa Coloma de Cervelló, es la parte que en la mayoría de las iglesias suele estar escondida, la cripta. Sin embargo, incluso este fragmento en sí mismo es tan ingenioso que figura entre las obras maestras de Gaudí. Bellesguard, 1900-1909. Gaudí era un catalán en todos los aspectos. Casi todas sus obras contienen pequeñas referencias a sus convicciones nacionalistas. En 1900 empezó a trabajar en una estructura que se convertiría en el símbolo de Cataluña, el sueño de un gran pasado que se remontaba a la distante Edad Media. Gaudí construyó una casa solariega para Doña María Sagués, que bien podría haber sido el castillo de un príncipe medieval. La majestuosa puerta con parapetos en punta y su alta torre le daban la apariencia de una reliquia de tiempos pasados. Sin embargo, no solamente el estilo es un recuerdo de los días de gloria de Cataluña, sino que el terreno en el que se construyó esta casa solariega es el lugar donde un día se erigió una magnífica casa de campo, propiedad de Martí I, el último rey de Barcelona. Parque Güell, 1900-1914. Densos bosques de pinos, magníficas avenidas bordeadas de palmeras. Hoy en día, esta extensión de tierra situada al noroeste de Barcelona es lo que el nombre promete y mucho más. En la gran plaza rodeada de árboles, los viejos pensionistas se sientan a conversar y las jóvenes parejas se dan cita. En el colorido banco que rodea la plaza como una serpiente gigante, hay espacio suficiente para las dos cosas. Sin embargo, cuando Gaudí empezó a trabajar en él, no existía ningún parque. No existían manantiales de agua ni vegetación y las colinas estaban vacías. Toda la vegetación que existe en el parque es gracias a Gaudí. Pero el Parque Güell no estaba planificado para ser solamente un centro recreacional para los habitantes de Barcelona. Eusebi Güell, el más ardiente admirador y mecenas de Gaudí, tenía en mente un proyecto mucho más ambicioso. Su visión era la de una colonización suburbana, ejemplar, un paraíso de hogares, una ciudad de jardines. El resultado fue un parque en beneficio de toda la ciudad. Casa Batlló, 1904-1906. Lo primero que asalta la vista del peatón desde la calle son los poderosos pilares que parecen los pies de un elefante, mientras que el tejado nos recuerda a un animal completamente distinto, bordeado por una sinuosa línea que parece la espalda de un dinosaurio gigante. Entre ambos extremos se extiende una fachada que incluye una multitud de balcones curvos, pequeños y elegantes, que parecen colgar del frontis de la casa como nidos de aves de la pared de un acantilado. La fachada brilla en varios colores, con pequeñas placas que parecen las escamas de un pez. Esta casa no tiene esquinas ni ángulos. Incluso las paredes son ondulantes y curváceas, suaves al tacto, como una serpiente marina. Salvador Dalí alabó a Gaudí por sus suaves puertas de gamuza. En la Casa Batlló, hasta las paredes parecen suaves y elásticas, como si estuvieran hechas de cuero. La ilusión de suavidad y naturalidad continúa en el interior del edificio. Casa Milà, 1906-1910. La Pedrera, ese fue el nombre que una ciudad estupefacta le dio a este edificio totalmente único. Su imagen podría compararse con las empinadas paredes de los acantilados en las que las tribus africanas construyen sus moradas. La fachada ondulante, enorme y porosa, nos recuerda a una playa de arena fija bajo las olas o a un paisaje de dunas en el desierto. A mucha gente, el edificio les recuerda un panal de abejas y sus líneas se curvan como si fueran serpientes a lo largo del último edificio que construyó Gaudí, antes de dedicar todas sus energías a la Sagrada Familia, creando de este modo una paradoja. Un edificio artificial pero natural que era simultáneamente un sumario de todas las formas por las que desde entonces se hiciera tan famoso. La azotea incluye una imitación del banco del Parque Güell, así como una impresionante serie de fustes de chimenea. Sagrada Familia, 1883-1926.
Si las miles de piedras, las enormes grúas y los andamios no formaran parte de las obras diarias del templo, uno se sentiría tentado a dirigirse a la puerta principal y entrar por ella en esta casa de Dios. Desde el este, el poderoso edificio parece estar terminado. Un templo de tradición gótica, que es a la vez una pieza típica de la arquitectura del siglo XX y que, en efecto, ha tomado todo un siglo construir. Gaudí empezó a dirigir su construcción hace más de 100 años, y hoy en día, muchos decenios más tarde, los muros exteriores todavía se encuentran en un estado rudimentario y todavía falta mucho tiempo para terminar el portal principal. Otros proyectos. La finca Miralles. El palacio del obispo en Astorga. Casa de los Botines. Hotel en Nueva York. Las bodegas Güell. Entre los proyectos que Gaudí nunca logró llevar a cabo, existen algunos que son particularmente interesantes debido a su significado o a su magnitud. El santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en Reus fue construido como agradecimiento a la Virgen por el final de una epidemia que había afectado a la ciudad. El proyecto preliminar de Gaudí junto a su idea original han sobrevivido. Existe un diagrama que se exhibe en el Museo de Reus. La Casa Vicens es una enorme explosión imaginativa y conforma una brillante exhibición de ideas que continuarían desarrollándose en obras subsecuentes. En un aspecto, podemos ver la utilización de los estilos de construcción de las tradiciones árabe y mediterránea, con una mezcla de materiales y azulejos en el exterior. Por otro lado, el maravilloso y cuidadoso acabado de los interiores es notorio. En algunos momentos, literalmente nazarí, como en el cielo raso o mucarnas del cuarto de fumadores, mientras que en otras habitaciones la abundancia de detalles, maderas talladas y policromadas, así como los pisos y los muebles, le prestan un aire fantástico e irreal a la sucesión de espacios y habitaciones exteriores. Una torreta cilíndrica, como una columna, cubierta de cerámica verde, se yergue sobre un pabellón formado por cuatro columnas monolíticas de vaga inspiración románica. La parte de arriba se parece a un enorme capitel formado por ménsulas escalonadas, dispuestas de forma radial, en la que se ha instalado un balcón, cuyo domo se aguanta en columnas de metal extremadamente ligeras. Otro típico capricho de Gaudí, que produce el efecto de una masa sólida que se sostiene sin casi nada. El Palacio Güell, en la calle Nou de la Rambla, en Barcelona, tenía que ser la creación de un plan que fuera más complejo y a la vez más unificado para la creación de un gran edificio residencial. El edificio se levanta sobre una planta baja, apoyada en robustos pilares cilíndricos. La planta es casi cuadrada, rodea un espacio central en todos los niveles y está coronado por una bóveda parabólica cortada con un sinfín de pequeñas aberturas en forma de estrellas. Las numerosas habitaciones exteriores, como los salones, vestíbulos, galerías y salas, se hallan organizados a lo largo de este espacio vertical. Las escaleras y en general todos los espacios de comunicación están terminados con especial cuidado, de tal modo que el resultado parece ser una profunda penetración de ciertos espacios en el interior de otros, evitando de esta forma la delimitación precisa de los salones. Un problema similar que se presentó de manera menos dramática, pero que fue solucionado con más claridad y sobriedad, fue el Colegio Teresiano, también en Barcelona. Diseñado como un edificio de forma rectangular alargada, con cuatro habitaciones y un eje longitudinal comunicador, este esquema inicial se complicó momentáneamente cuando el eje de circulación fue dividido en dos por un sutil sistema de corredores superimpuestos, conformado por arcos parabólicos, que al igual que diafragmas paralelos, crearon una forma organizada longitudinal a niveles sucesivos. A partir de entonces vemos que los motivos originarios de la arquitectura musulmana, que tanto habían influido en Gaudí, poco a poco cedieron paso a la reinterpretación personal y desinhibida que Gaudí hacía de la arquitectura gótica. Desde el inicio de su carrera, Gaudí había investigado parcialmente los aspectos problemáticos del estilo gótico, mencionando continuamente varios elementos o soluciones parciales. Sin embargo, aproximadamente durante la década de los 90, se llevó a cabo una exploración más global y deliberada de lo que podría denominarse como sistema gótico.
Las dos obras en León. El Palacio Episcopal de Astorga, 1887-1894. La Casa de los Botines en León, 1891-1894. Así como el edificio Bellesguard en Barcelona, 1900-1902. Y el proyecto para la edificación de las misiones católicas en Tánger, 1892-1893, son los experimentos más literalmente góticos que Gaudí llevó a cabo durante este periodo de su vida, un periodo que hemos designado como eclecticismo experimental. Debemos añadir a estas obras y a este periodo de tiempo el trabajo que ya había empezado en 1883 para su obra cumbre, La Sagrada Familia. La Casa Fernández Andrés, también conocida como Casa de los Botines en León, tiene características similares, aunque quizás la naturaleza de este edificio, diseñado para la vida diaria, obligó al arquitecto a restringir el tratamiento de la masa global de la estructura mediante un sistema más habitual y repetitivo de aperturas y pisos superimpuestos. El proyecto se basó en la clase de organización corriente de los bloques de departamentos de l'Eixample, que seguían una idea arquitectónica establecida de ese tiempo. Esta consistía en la existencia de dos apartamentos por piso, alrededor de cuatro espacios abiertos para la ventilación interior, con una doble fachada que daba a la calle y al patio interior. Estilísticamente, ese edificio se corresponde en términos de ornamentación con las variadas ideas barrocas que pueden verse reinterpretadas en los balcones y ventanales de la fachada principal. La utilización de columnas helicoidales